Lo que viene para este 2017. Bienvenidos a un nuevo comentario de política de Diario Pulso y el tema de hoy tiene que ver con que se nos acabó el año, se acaba este 2016 y fue un año muy político que además viene a ser la antesala de un año presidencial, de un año parlamentario, de un año donde probablemente todos estos temas que hemos estado hablando durante estas últimas semanas van a ser protagonistas. Si bien el 2016 nos deja un año donde la gente demostró que hay una alta abstención, por ejemplo, en las elecciones, lo que pasó con las municipales, y el gobierno además se consolidó en una baja aprobación, como por lo menos lo han dicho las últimas encuestas, este 2017. Todo ese escenario viene mezclado con lo que tiene que ver con las elecciones presidenciales, en especial este mes de enero que va a comenzar muy pronto, donde se tomarán la mayor cantidad de definiciones. ¿Quién va a ser el candidato de tanto de la nueva mayoría como de Chile Vamos? En el caso de la nueva mayoría, del bloque oficialista, todos los fines de semana de enero hay alguna reunión partidaria o alguna instancia donde se va a decidir este tema. Por ejemplo, el día 7 de enero parte con la proclamación de Alejandro Guillé, el senador por Antofagasta, que se va a convertir en el candidato presidencial del Partido Radical. Ese mismo fin de semana también el Partido Socialista tiene una serie de encuentros regionales por el tema programático, que de hecho va a tocar el de la región metropolitana, donde van a participar dos de sus precandidatos, que en este caso es el exagente ante la Haya, el exagente chileno ante la Haya, José Miguel Insulza, y también el abogado Fernando Atria. Ese mismo fin de semana, además, el PPD tiene una serie de encuentros de consejos regionales donde también se va a revisar el tema programático y presidencial de cara al gran consejo que van a tener el día 14 de enero, donde se espera que puedan además proclamar al expresidente Ricardo Lagos como su carta para participar en las primarias del 2 de julio. Después, el día 21 de enero, una fecha clave para el Partido Socialista, pues este día se realiza su comité central, instancia máxima, donde se va a resolver un tema que se viene conversando mucho en los últimos días y tiene que ver cómo se va a resolver el tema de su candidato presidencial. Si se van a mantener las primarias que finalmente se zanjaron en el último pleno del comité del Partido Socialista, donde se dijo que primarias internas el día 26 de abril. Bueno, es este día donde se van a definir un poco también cómo se miden las fuerzas dentro del Partido Socialista, si finalmente los que apoyan a Ricardo Lagos van a poder a lo mejor adelantar la decisión y que se pueda proclamar al expresidente ese día, o por el contrario, finalmente el mandatario no va a tener chance y todo se va a terminar de zanjar en una consulta interna, ya que el CERVEL dijo que no se pueden llamar primarias, sino una consulta ciudadana interna donde tengan que decidir entre José Miguel Insulza y Fernando Atria. Después viene el día 28 de enero, el día domingo siguiente a lo que decían los socialistas, donde viene el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana. Ahí también hay una gran incógnita. ¿Cuál va a ser la decisión final que va a tomar este partido? ¿Va a ir a las primarias del 2 de julio o levantará una candidatura e irá directamente a la primera vuelta de noviembre, con lo que conlleva eso también, que sería de alguna otra manera desarmar la nueva mayoría y también dificultar las negociaciones que esta semana empezaron en general en el conglomerado oficialista y que tiene que ver básicamente con tener una lista parlamentaria única y también un programa común? Las conversaciones están recién. Van a hacer unas mesas de trabajo, van a empezar a evaluar en paralelo a todos los procesos que vienen con los partidos, van a evaluar cómo se puede llegar a una lista única para las parlamentarias y a un programa común. Todo lo que viene en todo el tema presidencial y por supuesto en este inicio del año 2017, puede seguirlo en todas las plataformas de Diario Pulso, en nuestra edición de papel todos los días en www.pulso.cl y también en nuestra aplicación para iPad.